Hola, bienvenidos a esta parte denominada 4.2 acerca del de reino de la tierra. Para mí es un gusto acompañarlos en sus procesos de enseñanza. Espero que estén aprendiendo mucho acerca de los síndromes en medicina tradicional china, con eso que es diagnóstico. Parte 4.2. Eh, vamos a continuar viendo el reino de la tierra. Bueno, así que bueno, para mí es un gusto acompañarlos si esta es la primera vez que vienes a este video inicia por la parte 4.1 ¿sí? que está colgada además en mi canal bueno, muy bien eh, acompañándolo siempre en sus procesos de formación espero que estén aprendiendo muchísimo ¿vale? así que bienvenidos y bienvenidas a esta parte de diagnóstico cuarta parte 4.2 versión 4.2 Reino de la Tierra wow Llegué a otro capítulo acá extra. Esto no nos lo enseñan nunca. Yo cuando estaba en medicina china hace un par de años estudiando siempre revisamos los síndromes de insuficiencia eh, y nos dimos cuenta que los dos importantes de vaso es la insuficiencia yang de vaso y la insuficiencia chi de vaso. Sin embargo, hay un tercer síndrome que es el síndrome de insuficiencia yin de vaso. Mm, reflexión nuevamente. Revisé, me fui para un blog de Giovanni ya nuevamente. En el año 2014, él expuso de manera magistral esto que se llama síndrome de insuficiencia de vaso ¿Por qué los cursos no lo dan? Uno, porque no lo tienen en cuenta. Y no sé por qué no lo tienen en cuenta. Es bien característico, ¿no? Entonces vamos a, vamos a repasar lo que es lo que nos dice Giovanni Maciosha a través de esta monumental explicación. Entonces, historia un poquito. No, es que uno generalmente nunca diagnostica un síndrome de de vaso, pero lo vamos a ver si sí existe, para que sepas. Y es una de las preguntas realmente, ¿es que no existe el síndrome de de vaso? Claro que sí existe el síndrome de de vaso, y hay que verlo, hay que estudiarlo. Bueno, muy bien, porque el vaso es importantísimo, es básico, es básico, es la tierra, es el centro de todo realmente. Bueno, entonces un poco de historia, nos dice un doctor Juan, Lunti de la entonces, dice que el fuego de estómago puede dañar el, el, el yin de vaso. ¡Wow! Entonces, ya nos vislumbró y nos dijo, cuando hay fuego en el estómago, ¿este fuego qué es? ¿El fuego qué es? Acuérdate, características yang, entonces, pues, obviamente, como pertenecen a la misma esfera, se puede transmitir al vaso y lo puede dañar. Ok, después vino, entonces, este doctor, esta persona aquí, Wang Shi, en 1706, entonces, dice en un tratado, sí, el vaso puede presentar una insuficiencia de yang o de yin, Sí. Si hay una insuficiencia de jing de vaso se produce una insuficiencia wow de sangre y surge el calor por insuficiencia y es lo esperado no realmente si se me baja mucho el jing el yang permanece estable y causa un calor por insuficiencia no por qué me puede producir una insuficiencia de sangre y generalmente también de líquidos orgánicos porque recordemos que el yin en general está representado a través de la sangre y de los líquidos orgánicos, así de sencillo. Bueno, y fíjate entonces, acá hay otro autor, Tang Song Hai, autor de este libro, ok, y se levantaba que desde este autor, entonces, los médicos le prestaban atención a la insuficiencia en de vaso generalmente, pero nunca a la insuficiencia yan de vaso, era muy extraño y posiblemente. En el curso que estés haciendo de medicina china en tu país, no lo van a ver. No se lo van a saltar y no lo van a ver. Entonces, por eso es el hecho de traer esto, sí, que lo entiendas. Obviamente, no espero que esta presentación la veas en un día. Esto es para digerirlo y realmente entenderlo. Esto es de entenderlo, créeme. Muchísimos pacientes vienen con patología de esta esfera de la Tierra y por eso me voy a plantar acá y a repasar un poco esto. Bueno. Bueno, la causa entonces, ¿qué es lo que me causa entonces? Eh, insuficiencia de jeans vaso. Claramente dietética, hablaban ellos, la alimentación irregular. Wow, entonces acá nos hablaban de la importancia realmente de comer atento, de comer en el lugar donde debo comer y de comer en el momento presente. Comiendo, no estando, comiendo. Wow, ¿no les suena familiar? Comiendo, no estando, comiendo. A mí me suena muchísimo. Eso está muy asociado a nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces acá ya empezamos a ver algo tan importante que es, hombre, la actitud que yo tengo al comer. Estrés emocional, la preocupación y la reflexión no solamente dañan el... ya, dañan toda la energía del vaso, incluyendo el gin también, ¿ok? Trabajo físico en exceso que daña el, el, el vaso. Bueno, muy bien. <coughs> Manifestaciones clínicas de esto, poco apetito, ¿sí? la distensión abdominal tras comer. Esto es muy característico insuficiencia de chi y de yang, sin embargo, vamos a asociar a esto que se llaman labios secos. Ya lo vamos a ver. Pero los labios secos, ¿por qué se ven? Por la insuficiencia de yin líquidos, me faltan líquidos porque tengo insuficiencia de yin de vaso. ¿sí? S secas. Carajo, ¿por qué S secas? ¿Por qué S secas? ¿Por qué boca y garganta seca? ¿Sí? Sencillísimo. Si yo tengo una insuficiencia en de vaso, el yan está un poco más arriba y eso me genera qué? Un calor por insuficiencia. ¿Y el calor por insuficiencia qué hace? Agotar los líquidos orgánicos. Fin. Eso es todo. Entonces voy a tener todo seco. cuerpo delgado, test apagada. ¿sí? Ok, calor en los cinco corazones y nosotros hablamos de los cinco centros. El calor por insuficiencia se da en esto. Calor en los cinco corazones, ¿ok? Solamente si hay calor por insuficiencia, obviamente. Ahora, hay síndrome yin de vaso que se da con calor por insuficiencia o hay síndrome yin de vaso que da sin calor por insuficiencia y eso nos trae a colación Giovanni Mascioccia. Bueno, muy bien. Si yo tengo calor por insuficiencia, voy a tener calor en los cinco corazones, sudoración nocturna, ¿sí? Yo puedo tener sangrado, obviamente, porque regula la sangre. La sangre tiene un componente que es yin. En pequeñas cantidades, pero puede haber. Lengua sin saburra. La saburra es la capa superficial de la lengua. Todos la tenemos, ¿no? Me dice, si hay insuficiencia de gin, vas a tener una lengua sin saburra. Fin, porque el gin compone los líquidos. Entonces, los líquidos nutren también la lengua por encima, por supuesto. Y es lo que nos da esto que se llama saburra. La capa que viene por encima se llama saburra. Eso ya lo hemos visto. O bueno, no lo hemos visto, lo hemos nombrado, así de sencillo. Pero toda lengua tiene esa burra. Entonces, no tiene esa capa superficial. Y entonces, si hay un calor por insuficiencia, no solamente no va a tener esa burra, sino que la lengua se me va a poner de color rojo. Eso es bien carácter. Incluso hasta amarillo se me puede colocar. Y un pulso que es un pulso de insuficiencia, que es un pulso filiforme. Bueno, muy bien. Esto lo hice. Vamos a describirlo entonces. Yo tengo una insuficiencia allí en de vaso. Sí. Ok. El transporte y la transformación del vaso se ve afectado cuando el Yin también es afectado. Entonces, no solamente el transporte y la transformación del vaso se ve afectado cuando se afecta no más el Yang, pero también se puede afectar el Yin. Entonces, cosas importantes. Uno, me da falta apetito, distensión abdominal, postpandreal, obvio, lo mismo en la alteración de transporte y transformación de vaso. Listo. Si yo tengo insuficiencia Yin de vaso, entonces adicionalmente qué voy a tener? Pérdida de peso, cuerpo delgado, sí. No normal. El gin que incluye la sangre del el claro. Entonces, si yo incluyo la sangre, voy a tener, puedo tener cuadros incluso de sangrado, presente en las heces, ¿sí? por vómitos, debajo de la piel. Ahí se me está apareciendo otro síndrome, ¿no? Que es vaso no controla adecuadamente sangre, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Pero lo más importante es que viene asociado a mucha sequedad, y la sequedad lo da el déficit de gin de vaso. Bueno, este déficit trae consigo déficit de gin y sangre consecutivamente, o sea, de líquidos orgánicos, de los gin Y, ¿sí? y eso lo describió este doctor, lo pongo como referencia bibliográfica porque lo pone Giovanni Machosha también en su blog. El déficit de gin trae síntomas de sequedad, por supuesto, y lo más importante es esto: ¿sí? los síntomas generales que me acompañan en todo este cuadro: labios secos, piel seca. ¿Listo? La, eh, la lengua lo mismo, si la lengua está sin saburra es déficit de yin, ya le explicamos por qué. Lengua sin saburra, más roja o amarilla, ya es por presencia de calor por insuficiencia. Obviamente, tiene que estar asociados a los síntomas por calor por insuficiencia. Sudoración nocturna, calor en los cinco centros, mejillas rojas, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Y el pulso que es un pulso de insuficiencia, que es el pulso filiforme. Bueno, <coughs> lo voy a colocar rápidamente, tratamiento acupuntural para este tipo de pacientes. Y lo coloco porque, a pesar de que no hayamos visto mucho, posiblemente como no lo vas a ver en los cursos de acupuntura, ¿sí? ojalá te lo den. Lo voy a colocar. Tratamiento planteado por el doctor Giovanni Machosha. REN12. OK. REN4. ¿sí? Estómago 36, usan Lee, vaso 6, que me estimula toda la energía Jing, sí, hígado 13. Ok, bueno, estos son tratamientos acupunturales que describe Jonathan Machusha, sí. Eh, y lo más importante también, ¿no? Eh, bueno, insuficiencia Jing de vaso se presenta de manera con insuficiencia Jing de estómago, razón por la cual debe tratarse pues al mismo tiempo, Así si de sencillo. Bueno, porque... ¿Por qué? Porque se puede traducir igual. Entonces, acuérdate lo que hablamos en el inicio, ¿no? El calor, cuando llega a estómago, lo que hace es el calor quema todo y puede ser una de las razones por las cuales hay insuficiencia de yin de vaso, ¿no? Y eso es importante que lo sepas. Por lo tanto, se debe tratar también la insuficiencia de de estómago. Bueno, perfecto. Y entonces pasamos a este segundo capítulo grande, que son los síndromes de exceso. Síndrome de exceso, entonces yo tengo este primero que se llama síndrome de frío-humedad que afecta al vaso. Entonces yo qué tengo? <coughs> yo tengo entonces un exceso interno de frío-humedad ¿sí? que afecta pues el vaso, dos factores patógenos que son gin, característicos gin. La clave para describir este síndrome, uno, incapacidad para el transporte y transformación porque vamos a ver que se afecta de todas maneras, más las manifestaciones de frío interno. ¿Cuáles son las causas? Pues obviamente yo como adquiero frío, y humedad. Uno, dieta inadecuada, lo vamos a ver más adelante. En la parte que vimos de dieta, excesivo de ingesta de alimentos crudos o fríos, exposición a ambientes fríos y húmedos, excesiva humedad de endógena. Por supuesto que sí, ahí está. Ok. Bueno, es frío humedad que afecta al vaso. Entonces, yo que tengo inicialmente, alteración del yang del vaso, por supuesto, pero es que tengo puros factores yin. Entonces, ¿qué me afecta? Pues el yang, y si me afecta el yang, pues no hay calentamiento para llevar a qué? Al famoso proceso de transporte-transformación, y transformación. por lo tanto va a tener lo mismo, plenitud abdominal, poco agetito, esas líquidas El chi de estómago asciende a contracorriente y no logra descender porque el frío-humedad lo que logra es estancar, sí. y entonces me estanca la energía de esta esfera y me hace un chi a contracorriente que me lleva a presentar náuseas y vómito. Alteración de la energía ya por frío-humedad, que no calienta, ¿sí? el agua-humedad entonces se me va a estancar. Fíjate cómo lo afecta. En este caso no es un síndrome propiamente de insuficiencia, sí, a pesar que pueden hacer a partir de eso, ¿ok? Pero lo que hace es que, principalmente lo que me está haciendo es afectándome la energía yang, sí más que nada por un exceso. Y entonces me afecta la energía yang que no logra llevar el transporte y la transformación tanto de la comida como de los líquidos y entonces empiezo a presentar esto: edema y orina escasa, bloqueo del hígado. Bloqueo del hígado, miércoles, que provoca que la bilis fluya a contracorriente. Me produce ictericia y escleras ictéricas. ¿Qué es ictericia? Coloración amarilla en la piel. ¿Y escleras ictéricas por qué? O sea, la parte blanca del ojo se llama la, eh, las, las escleras, se colocan de manera amarilla. ¿Bloqueo de, ¿Por qué bloqueo del hígado? Esto es muy extraño, ¿no? Entonces tú dirás, ¿pero por qué bloqueo del hígado? Esto no, no lo entendemos muy bien. Bueno, realmente recordemos, te lo voy a dibujar acá rápidamente. Yo tengo por acá la esfera de la madera. Que la esfera de la madera me genera fuego. Y el fuego que me va a generar. El fuego me genera tierra. ¿Ok? Pues obviamente acá va. ¿Qué, qué, ¿Qué me genera tierra? ¿Te acuerdas? La tierra que genera metal. Y el metal que genera agua. Ok, y el agua que genera, pues ma eh, madera. Ok, acá está ligado, ¿no? En la esfera de la madera. Ok, si nos acordamos entonces perfectamente, hay un ciclo que se llama ciclo de control. Ahí está, y acá está el vaso. Listo, entonces, si a mí la energía se me empieza a condensar y a bloquear, entonces yo que tengo un vaso que está en exceso, un vaso que está en exceso es que se me aumenta de tamaño. ¿Te acuerdas cuando vimos eso que se llama teoría básica? Entonces, como se aumenta en exceso, lo que hace es que irse en contracorriente. Así de sencillo. Se va en contracorriente porque este señor no lo puede dominar. Entonces, toda esta energía se va de manera contracorriente y me afecta el hígado. O sea, me bloquea el hígado. Ahí está. ¿Ok? Y entonces, lo que hace básicamente el hígado es, pues no funciona adecuadamente, me produce esto que se llama ictericia... Eh, y pues nos vas a dar escleras sintéticas, ¿ok? Uno tiene que ver generalmente esto, todo este cuadro pues es muy cuadro de hígado realmente dentro de la medicina occidental, esto no tiene mucho que ver con vaso, pero bueno, así lo describen los chinos, ¿listo? Frío humedad que desciende y es que el frío humedad como factor patógeno Gini, ya lo veíamos antes, ¿sí? En general el frío lo que me ocasiona es que la leucorrea que sea intensa. La humedad es un factor patógeno pegajoso que lo que tiende es a descender y me ocasiona pues cuadros de leucorrea, o sea, flujo vaginal que sea intenso, ¿listo? Y generalmente es un flujo que es blanco, ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, la humedad asociada o a un calor, yo tendría una leucorrea que de pronto fuera un poco más amarilla. Fíjate que esto es de lógica, esto no es de más. Bueno, como el vaso también tiene una representación a través del sabor, entonces yo puedo tener falta de sabor, ausencia de sed. Ausencia de sed, pues básicamente porque es factor patogénico, no me afecta mucho la cantidad de líquidos, a pesar de que acá me está afectando que el movimiento del líquido, ¿no? Acá me afecta el movimiento del líquido. Pero esto básicamente hace referencia a eso. Lengua engrosada, porque es un factor patógeno GIN y la humedad engrosa generalmente la lengua, capa blanca, gracienta. La gracienta es muy característico de este factor patógeno que se llama humedad blanca, un pulso que puede ser suave o débil y filiforme, ¿sí? que puede ser eh, básicamente secundario a todas las afecciones. Bueno, muy bien. Y además que es un síndrome interno, ¿no? Esto ya estamos hablando de un síndrome interno, no es un síndrome externo. Bueno, muy bien. Eh, segundo entonces, segundo síndrome de exceso que tenemos acá, retención de humedad, calor en vaso. Entonces, invasión de humedad, humedad, calor de manera patógena, que puede ser por un factor patógeno externo que ingrese al organismo, o inclusive eso se puede ver a la ingesta de comidas que son calientes, muy calientes, grasienta o dulce. Esto es muy característico de qué tipo de cultura, la occidental. Consumo excesivo de alcohol. Y entonces vimos nosotros en factores patógenos que se puede formar. Entonces, algunos factores patógenos debido al consumo de alcohol. Bueno, muy bien. En este caso, pues la humedad-calor en vaso. Bien, veíamos entonces retención de humedad-calor en vaso. Entonces, vamos a verla. No hay transporte de transformación. Igual, me afecta la esfera del vaso. Igual, plenitud abdominal, poco apetito, náusea. Humedad-calor que obstruye la actividad del chi. Esas líquidas de mal olor. Sí. La humedad calor me ocasiona diarrea que es fétida. Así de sencillo. Inclusive podría presentar algo de sangre. ¿Sí? ¿Por el factor qué? Por el factor calor. ¿okay? Y la humedad, pues que la humedad, como es agua pues me ocasiona qué? que las heces sean líquidas, así de sencillo. Nuevamente, evaporación de líquido de círculo biliar que lleva a predisponer bilis hacia la piel. Entonces, lo mismo que hablábamos, ¿no? Entonces, un vaso que está en exceso, pues se va a contracorriente, me ocasiona ictericia, escleras ictéricas, humedad acumulada en el cuerpo y las extremidades, y eso me lleva a tener síntomas de qué. Recordemos que la humedad me ocasiona síntomas de pesadez y extremidades. ¿Extremidades de cuáles? Generalmente el miembro inferior, porque la humedad tiende a descender. Bueno, humedad que impide que el calor se aproxime a la superficie del cuerpo. Entonces, cuando la humedad me bloquea la superficie del cuerpo, pues voy a tener eh, una fiebre. Eh, que es muy intermitente, ¿no? Que no alivia tras el sudor porque hay un acúmulo de humedad, sencos deseos de pequeños sorbos, eh, sí, o sea, hay, hay mucho exceso de líquido en este caso por la humedad, pero hay calor también, ¿no? Y la orina, que puede ser una amarilla, si es un poco más el calor, va a ser un poco más condensada y un poco menor. Bueno, la lengua de qué características? Uno, lengua roja por el calor, con capa amarilla por el calor, pegajosa por la humedad y un pulso que puede ser un pulso que es débil, ¿sí? Y un pulso que es rápido, básicamente dado por el factor calor. Bueno, muy bien. Tenemos este otro síndrome, tercer síndrome de exceso, síndrome de frío en estómago. Entonces, yo que tengo por acá, frío patógeno que invade el estómago. Sí, puede ser desde afuera, es propiamente un síndrome de exceso y es muy característico. ¿Sí? Eh, no tanto en nuestra sociedad, pero es muy característico por excesiva comida fría y cruda. Pues claro, le estás metiendo al estómago qué, comida fría y cruda. Y esto lo que hace es traer frío a dónde, al estómago. Así de sencillo. Me va a dar un frío que lo que ocasiona el frío es qué, estancamiento de frío en el estómago. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Entonces síndrome de frío en el estómago que me va a dar un frío. Que impide el descenso del chi del estómago, ¿sí? o sea, no baja el chi. Acuérdate que la función que tiene el estómago es que Descender el chi. La función que tiene el vaso es que Ascender el chi. Entonces, el frío bloquea y estanca el chi, con lo tanto me va a dar un dolor frío en epigastrio. Entonces, características del dolor frío en epigastrio, uno mejora con el calor. Así de sencillo. Y como es un síndrome de exceso, ojo con esto, el paciente empeora con la presión. Cuando se presiona, el paciente dice: Me duele más. ¿Okay? Dolor mejora con el calor como el chile estómago tiene que ir a contracorriente, me va a dar náuseas y vómito. Como es un síndrome de exceso, va a ser un inicio que es repentino, ¿no? Eh, si le pongo más frío, ¿qué hace? Empeoramiento del dolor. O sea, con los síntomas fríos me va a empeorar más el dolor. Y el, el frío lo que ocasiona es estasis. Y la estasis, pues, va a mejorar con el vómito. Así de sencillo. ¿Ok? La, el el, el acúmulo. Porque acuérdate que el frío tiene esa posibilidad y es de estancar. ¿Vale? bueno, por otro lado el frío que daña el yang, entonces el frío como factor patógeno yin lo que hace es dañar el yang, así de sencillo entonces si daña el yang, pues no hay calor suficiente para que se lleve a procesar todo el alimento entonces el estómago no puede transformar el agua ¿sí? y asciende básicamente con el yang, entonces va a tener cuadros de salivación fluida adicionalmente a esto que se llama náuseas, vómito y reflujo ¿sí? el yang no es atrapado y no se dispersa hacia afuera porque me está dañando el yang. ¿Listo? Entonces, si yo estoy afectando el yang desde el yao medio, donde estaba su estómago, pues no voy a transportar adecuadamente el yang a qué? A las extremidades. El yang que representa el calor, la actividad funcional. Y si yo no tengo calor y actividad funcional, entonces voy a tener miembros fríos, pez pálida, inclusive azul por el mismo frío. Capa blanca de la lengua, capa blanca hidratada, sí. Porque es que el frío no me está afectando los líquidos orgánicos. Acuérdate que lo que me afecta a líquidos orgánicos es el calor, porque lo seca. Entonces voy a tener capa blanca hidratada, un pulso que es bastante tenso en cuerda, ¿sí? Que puede ser tenso, ok, y obviamente va a ser un pulso que puede ser mucho más superficial. Bueno, muy bien. Esto es síndrome de frío en estómago. Ahora tengo otro síndrome muy interesante para nuestra sociedad. Este síndrome... Sí, perdón. Este síndrome hace referencia al síndrome de calor en el estómago. Uno se da por comida amarga, eh, especiada, o sea, con muchas especias, es lo que, lo, lo que quiero decir: caliente, grasa o seca. ¿okay? Eso es, digamos que es el síndrome de calor en el estómago. Las alteraciones emocionales, muchas de ellas, la ira reprimida, por ejemplo, eh, básicamente hace que todas las emociones se aguarden ahí y se prendan, o sea, se convierten en fuego. O la invasión de calor patógeno, que sea un calor patógeno desde adentro, ¿sí? O sea, que sea endógeno. Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces, por otro lado, un síndrome de calor en estómago. Esto es bien interesante porque el síndrome de calor en estómago, ¿sí? Eh, lo que les decía es muy característico en nuestra medicina occidental. Y incluso tiene muchos síntomas de esto que se llama enfermedad acidopéptica o gastritis. ¿Quién no ha tenido una gastritis? ¿Calor patógeno que ataca el estómago altera el chi de estómago? Por supuesto que sí. Entonces, ¿yo qué tengo? Lo más característico de una gastritis, que es? Sensación de ardor, quemazón en epigastrio, o sea, la zona más alta del abdomen, que se rechaza la presión por ser un síndrome de exceso. Qué hace el estómago entonces? Yo tengo un síndrome de calor en el estómago y ese calor lo que hace es metabolizar absolutamente todo. Entonces yo tengo una hiperfunción de la maduración y descomposición de los alimentos y el paciente va a tener esto, que es la sensación como de vacío inclusive y hambre constante, o sea, como si no hubiera comido nada. Okay. Fuego en el estómago que asciende por el meridiano. Inflamación y dolor de encías. Cuando uno revisa los meridianos, el meridiano estómago es un meridiano que está muy conectado. Con las zonas de la cara, con las zonas mandibulares. Y entonces vamos a darnos cuenta, los chinos lo describen así. Entonces da inflamación y dolor de encías. Ese ascenso, ese calor asciende a través del meridiano hacia arriba de manera contracorriente, porque el meridiano de estómago arranca ¿sí? a nivel del ojo y terminan los pies. O sea, ese es el sentido del meridiano. vale, Pero en este caso lo que hace es ir a contracorriente fallo en la hidratación y nutrición del tracto intestinal porque es que es calor y el calor lo que hace es que marque los líquidos y entonces si yo tengo consumo de líquidos que va a tener? estreñimiento, ese es ese así de es sencillo el chile estómago se vuelve turbio asciende a contracorriente entonces va a tener reflujo gastroesofágico y con el tiempo voy a tener esto que se llama mal aliento, halitosis porque me va a quemar me va a quemar las encías esto es muy característico realmente de un reflujo gastroesofágico secundario a una gastritis bueno, muy bien <coughs> Calor patógeno que daña los líquidos orgánicos, vuelve y juega. Entonces, si daña los líquidos orgánicos, ¿qué va a presentar? Sed, deseo por bebidas frías, sangrado eh, de las encías porque el calor asciende y puede dañar las encías, pero también puede traer cuadros de sangrado, inflamación y sangrado, ¿no? Y dentro de la parte de odontología y de la parte de medicina, nosotros entendemos que muchos sangrados gingivales y mucho cuadro de halitosis, o sea, de mal, mal, mal olor, tiene que ver muchos de ellos. Uno revisa primero, pues obviamente, la salud de los dientes, pero si no es eso, uno tiene que revisar que el paciente no esté haciendo reflujo gastroesofágico. Bueno, muy bien. O sea, que los, el ácido del estómago se devuelva hacia arriba y llegue hasta la boca. ¿Calor patógeno daña los líquidos orgánicos? ¿Daño déficit de los mismos? Obviamente, si yo tengo daño en los líquidos orgánicos, puedo voy a tener orina escasa, orina eh, y oscura. Y características de la lengua y el pulso. Puede ser un pulso suave, pero un pulso rápido, pero puede ser un pulso que no puede ser a veces tan suave, ¿no? Es un pulso más, a veces... De, de exceso. Eh, lengua roja, obvio, y lo que esperamos como síndrome de exceso es que tenga la capa amarilla por el calor. Bueno, muy bien. Dios mío, y otro síndrome de exceso. Síndrome de retención de comida en estómago. En este caso, ¿qué es lo que falla? Pues fíjate que una insuficiencia de chi me puede llevar a esto. Retención de comida en estómago. Porque es que una insuficiencia de chi lo que hace es transportar adecuadamente el alimento hacia abajo. Pero si yo no tengo adecuado chi, pues voy a tener retención de comida. ¿Qué puede ser? Causas. Para todos, dieta irregular. Sí, señores. Fíjate que acá es bien importante. Por lo tanto, yo creo que una de las bases más importantes, que va a ser? Pues la dieta. Hambre y sed voraz. Sí, porque es como si no le llegara nada de ahí para abajo y las células están, oiga, no he recibido comida no, y es que está reteniendo comida en el estómago. Sí. Bueno, esto realmente es bastante grave dentro de la medicina occidental. Esto es básicamente un cuadro de obstrucción intestinal. Y esto es una urgencia. Esto es urgencia. Bueno, insuficiencia intrínseca de chi. Interrumpe la digestión y el tránsito de comida. Lo que les decía, ¿no? Entonces, si una insuficiencia de chi me puede llevar a esto, pero por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Retención, entonces, creo que es el último síndrome de exceso. Lo que te dije, si estás cansado, paras el video, lo ves otro día. Es que es bastante extenso, pero necesito que todo esto quede claro. Bueno, retención de comida en estómago. Entonces, yo tengo chi de estómago, es estancado y no desciende. Obvio. Y si no desciende, pues no baja nada. Entonces, voy a tener por acá estancamiento de comida, no quiero alimentarme. Entonces, voy a tener cuadros de anorexia. Esto es demasiado, esto es demasiado extraño, ¿no? Porque fíjate, y, y haciendo la revisión de esto, pues dice hambre voraz antes y acá me dice anorexia. O sea, el paciente no está comiendo. ¿Sí? Pero no está comiendo, ¿es por qué? Por el mismo malestar, puede ser debido a eso, ¿okay? El chi de estómago está estancado, entonces obviamente va a tener plenitud, distensión, dolor en epigastro, rechazo a la presión. Es más, entonces, el dolor que es por un síndrome de exceso, esto es bien importante, eructos, maloliente, regurgitación ácida, porque la comida estropeada no desciende y asciende con el chi, que se vuelve bastante turbio, contracorriente. Vómitos, por supuesto, pues tengo un estancamiento, voy a tener vómitos hay un vómito muy característico de la obstrucción intestinal que se llama vómito en concho de café, que es bien característico cuando el paciente tiene obstrucción intestinal. ¿no? Lo que les decía, por eso, retener comida en, en el tracto digestivo es, o sea, es, es, es una obstrucción intestinal y es supremamente grave eso tiene que ser manejado por urgencias. Bueno, y el bloqueo del chile estómago que es aliviado temporalmente, que mejora, pues, obviamente después de vomitar, porque de alguna manera, pues, devuelve esa comida que está estancada, según lo descrito por la medicina china. Bueno, estancamiento de comida en el tracto intestinal y fallo en la función de transporte, dolor abdominal, gases intestinales, diarrea con mal olor y estreñimiento, por supuesto, y es lo esperado, es lo esperado, ¿no? Esta alteración del ritmo, sí, o sea, yo podría decir que es más como estreñimiento, o sea, es más ausencia de gases, ausencia de la defecación, es más por eso. Y obviamente por la obstrucción. La diarrea se puede deber, obviamente, a que puede pasar algo de alimento, después se obstruye, después pasa, es más, digamos que por eso, creería yo. Bueno. El chiturbio en el estómago que asciende a contracorriente, entonces me va a llevar a que la lengua tenga una capa espesa, una, una capa que sea pues bastante eh, grasienta. Y una manifestación pues, de estancamiento de la comida puede ser el pulso que es bastante resbaladizo, como si estuviera acumulando a humedad. Y puede ser, o puede ser un pulso que es bastante profundo. ¿Ok? Porque básicamente tiene afectación pues de la parte interna del cuerpo. Bueno, muy bien. <coughs> <laughs> y este entonces es el último síndrome donde todos derivan. Veíamos en el cuadro de patogenia que yo tengo síndrome de estasis de sangre en el estómago ya al final, cuando la enfermedad se ha vuelto crónica, entonces ya el último punto pues corresponde a esto que es enfermedades crónicas del vaso de estómago que al final me van a ocasionar estasis, o sea, estasis de sangre. Y lo que les decía ahí, o sea, esto es muy característico de una patología... Uno tiene que descartar básicamente un cáncer gástrico acá en este caso. Sin embargo, los chinos lo describieron como estasis de sangre. Bueno, se puede ver, pues, según los chinos, congestión de frío patógeno, porque es que el frío lo que ocasiona es estasis de todo tipo, o sea, eh, estancamiento. ¿Okay? ¿O el estancamiento de chi? El estancamiento de chi lleva a estancamiento de sangre, porque recordemos que el chi y la sangre tienen una relación directa. Bueno, muy bien. lo que les decía, ¿no? Las enfermedades de larga evolución, causa estancamiento de, de sue causa estasis sanguínea en el epigastrio y la sangre se empieza a acumular en el epigastrio. Entonces los chinos describieron cuando la sangre se estanca en el epigastrio y posiblemente lo describieron como la última fase porque pues me imagino que qué tratamientos habrían en China en ese entonces para un cáncer gástrico. Nada, o sea, era la última fase de, 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 de esta esfera de la Tierra y con eso pues, pues morían así de sencillo. Entonces... La estasis sanguínea en el epigastrio lo que ocasiona es que yo tenga uno dolor punzante en el epigastrio y localización fija. Acordémonos que la estasis de sangre ocasiona dolores que son brutales, pero dolores que son muy fijos. La sangre estancada en las colaterales del estómago, o sea, en los meridianos, no pueden, no, pues el, meriano, el estómago no puede digerir ni nada, entonces voy a tener poco apetito. Voy a tener cuerpo delgado, porque es que yo teniendo estasis, pues voy a tener una alteración en todos los procesos, entonces fallo en la nutrición, en la piel y en la carne, por supuesto. Entonces voy a tener cuerpo delgado, sangre se estancada, se extravasa, y cuando se extravasa, tengo cuadros de hemorragia digestiva, vómito con sangre o el, el, la sangre digerida que se llaman melenas, ¿no? el, 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 la deposición que se ve negra, eso es una melena que significa sangrado eh, por encima en, en, en el estómago, sangre digerida o en, el, en la primera porción del tubo digestivo, eh, la lengua obviamente, lo que nosotros hablábamos antes. Yo puedo tener cuadros de lengua que son moradas, oscuras o un pulso que es bastante de estasis sanguínea, que es el pulso rugoso y lo veíamos en pulsología. Bueno, muy bien. Y la lengua morada oscura, pues, es muy característica de la estasis de sangre. Bueno, muy bien. Llegamos a esta parte. Esta sería eh, como la quinta parte de esta charla que me interesa hablarla. Hoy en día sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro y vamos a ver esta partecita. Son dos diapositivas rápidamente. Hablamos un poco de esto que se llama eh, neurogastroenterología, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta hoy en día el intestino porque es tan importante. ¿Y por qué el intestino? Porque lo que les decía, mucha patología que, que los chinos describieron como patología de vaso y estómago, no solamente es de estómago, sino realmente tiene que ver mucho con el intestino. Y entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, esto que se llama preocupación o reflexión obsesiva, pues lo que va a afectar es la esfera de la Tierra, ¿sí? Cuando todos estamos preocupados, cuando no hemos podido superar esas ideas obsesivas en la cabeza, lo que hace básicamente muchas veces es, uy, inflamarnos como el colon. O sea, lo que hace es afectar básicamente la esfera de la Tierra. Bueno, eh, teníamos antes un precepto del, conte del contexto del intestino, o sea, la definición del intestino. ¿sí? Antes nosotros lo que hacíamos era eh, definir. ¿sí? El intestino pues es un tubo lo que se definía antes, que está eh, dirigido por un nervio que se llama el nervio vago, que sale del tallo cerebral, fin. Y el intestino, pues sí, tiene una función inmunológica, tiene una función digestiva, para ahí. Pero um, se dieron cuenta y a través de los, de los últimos estudios que el intestino posee más de 100 millones de neuronas. Eso quiere decir que el intestino inclusive, sí, eh, pues es un segundo cerebro. Así de sencillo, funciona como un segundo cerebro. Sí, es un segundo cerebro que tiene su actividad propia. Inclusive. Tiene unas células que se llaman las células gliales. Las células gliales eh, están comandadas por unas células que se llaman astrocitos y lo que hacen básicamente es eh, muchas funciones a nivel del cerebro. Las células gliales, eh, astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglía, eh, células ependimarias, etcétera. Hay un montón de células gliales, pero también esas células gliales están en el intestino. O sea, eso quiere decir que muchas de ellas, como los astrocitos, se encargan de proteger nuestros 100 millones de neuronas que tenemos a nivel intestinal. Antes se creía que no tenía absolutamente nada. Hoy en día sabemos que sí. La función inmunológica es supremamente importante porque tiene un gran número de células inmunitarias y unos plejos eh, realmente linfáticos supremamente importantes a nivel del tubo digestivo. Entonces, tiene una función básicamente importantísima a nivel inmunológico el intestino que hoy en día lo sabemos y lo describimos como tal. Fíjate entonces que lo que decíamos de la esfera de la tierra, la esfera de la tierra es manejar el chi, y ese chilo lo que me hace es ascenderlo al pulmón, al llavo superior, para que ahí regule la función incluso inmunológica. Entonces fíjate que es supremamente indispensable. Bueno, eh, y la función de, la, de, de, de estas células inmunológicas, pues obviamente es proteger y mantener el desarrollo de la microbiota. ¿A qué hace relación la microbiota? Para los que no conocen, la microbiota hace relación básicamente a ese conjunto de células. De células... No, perdón. De, de microorganismos. Sí, obviamente que son células. ¿Sí? Que eh, normalmente eh, constituyen nuestras, eh, nuestra capa de la mucosa a nivel intestinal. Y nos protegen de muchas afecciones. Y es supremamente importante mantener la microbiota. Se ha visto en algunos estudios que la afectación de la microbiota viene asociada con muchas alteraciones. Por ejemplo, a nivel inmunológico. Hoy en día lo sabemos. Entonces... Tenemos esto que se llama gastroenterología, las células nerviosas son fantásticas y por eso se definió que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque básicamente se encarga a través de sensores eh, regular niveles de azúcar, niveles de proteínas, de aminoácidos, y el propio se regula, ¿sí? Y él, él tiene esa, esa, esa función de tomar sus propias decisiones. Por eso hoy en día el intestino se conoce como el segundo cerebro. Antes no lo teníamos así. Y hay una rama de la acupuntura que solamente a partir de acupuntura a nivel abdominal tratan todas las enfermedades. Es increíble. ¿Sí? Ok, entonces por eso decimos que es el segundo cerebro. En el intestino se secretan un montón de sustancias como la serotonina, neuropéptidos, benzodiazepinas y endorfinas. Acá quiero tener en cuenta una cosa: la serotonina es un neurotransmisor que se produce en gran proporción a nivel de las células que se encuentran en las glándulas tubulares del estómago. La serotonina es lo que nos permite estar felices, estar alegres, ese es neurotransmisor. Cuando uno está muy depresivo, realmente, ¿qué es lo que pasa? La serotonina se baja en un gran nivel, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante el estómago, el intestino en esto, en esto que se llama serotonina. A nivel abdominal, ¿qué hace la serotonina? A aumentar el tránsito intestinal. Es increíble, ¿no? Entonces, yo cuando tengo afectación, cuando estoy triste, deprimido, preocupado, pues lo que hago es que producir menos serotonina a nivel abdominal. Y al final y al cabo, entonces, eso me puede llevar a cuadros de... Distensión abdominal. ¿Se acuerdan eso que veíamos? Insuficiencia chi de vaso, insuficiencia ya de vaso. Ah, bueno, es por eso. Neuropéptidos, una gran cantidad de neuropéptidos que se encuentran también a nivel cerebral y que se encuentran intercomunicando todas las neuronas de nuestro segundo cerebro, el intestino. Y también hay sustancias como benzodiazepinas. ¡Wow! Increíble. Las benzodiazepinas son unas sustancias que las usamos mucho como fármacos. Eh... <coughs> Fármacos que nos ayudan a aliviar muchas crisis de ansiedad. Hoy en día sabemos que hay muchas benzodiazepinas que se secretan a nivel intestinal, ¿no? Eso es bien importante. Y obviamente endorfinas, las beta-endorfinas, etcétera, 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 que es lo que nos lleven a, a tener sensaciones placenteras, todo esto se sintetiza a nivel intestinal. Increíble la función que tiene, ¿no? Los alimentos ricos en carbohidratos favorecen la síntesis de serotonina y por ende, entonces, cuando estamos tristes a veces, nos comemos un chocolate, eh, nos encanta el dulce y así mejoramos a, incluso el estado de ánimo porque secretamos mucha más serotonina. Y eso se ha visto, obviamente. Y los alimentos proteicos son importantes en la secreción de dos neurotransmisores, uno que se llama dopamina y otro que se llama noradrenalina. La dopamina tiene que ver con estados de ánimo placenteros principalmente. Y la noradrenalina es un neurotransmisor que se sintetiza y es importante para regular todo el sistema nervioso autonómico, principalmente el simpático. ¿Ok? O sea, funciona realizando actividades automáticas, así de sencillo. Bueno, muy bien. Por eso es que la comida muchas veces nos da placer bueno, y ya para terminar entonces, esta parte de neurogastroenterología en el intestino es donde se conecta las realidades internas y externas del ser humano, es como esa barrera inicial, realmente por eso es que hay que dejar esto que se llama obsesión. La obsesión está muy asociada por eso a patología asociada a esta esfera de la Tierra y tiene que ver con ese control, con que yo pueda controlar todo lo que pasa exteriormente y que no me afecte de manera anterior. ¿sí? Y hay que aprender a manejarlo. Realmente hacernos amigos eh, de lo que ocurre en el día a día. ¿no? Ser un poco más flexibles ante los cambios del mundo y obviamente ser un poco más adaptables a todo lo que ocurra. Porque... En realidad, nosotros no podemos tener todo el control eh, de lo que pase externamente. ¿no? Entonces, lo importante es empezar a regular un poco esto. Hay mucha patología que va a nivel intestinal, de estos cuadros de enfermedades de Crohn, eh, síndrome de intestino irritable, etcétera, 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 etcétera. Sí, que está muy asociado a la parte emocional también. ¿Okay? entonces es importante porque vimos que nuestro segundo cerebro lo que está básicamente es una barrera que nos conecta a nuestras realidades internas o sea nuestros pensamientos y conceptos que tenemos del mundo y lo que esperamos de él y lo que nos muestra el mundo cuando tenemos esa incapacidad sí de aceptar lo que venga de afuera cuando tenemos esa incapacidad para Aprender a fluir es que tenemos este tipo de problemas y realmente hay que enseñarles a los pacientes eso. Hay que enseñarles a manejar esto que se llaman preocupaciones y obsesión. ¿Quién no ha tenido pensamientos obsesivos? Pensamientos obsesivos que incluso muchas veces no nos dejan dormir. Muchas personas. Pero lo importante es empezar a gestionar esas, esa parte con, con nuestros pacientes. no Eso en base a la neurogastroenterología que me pareció interesantísimo en un, en, en un artículo de una doctora. Sí, en Barcelona, eh, que es la presidenta, eh, pues básicamente, de una patología muy importante a nivel de colon. Eh, y y pues, pues maneja esto, eso lo tengo en la, la referencia bibliográfica, pero hay muchos libros que nos hablan sobre eh, el intestino como en nuestro segundo cerebro. Bueno, muy bien. Ya tenemos esta última parte y hemos llegado a esto, que es muy, 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 muy... Muy, muy importante y, y tiene que ver con el manejo dietario de las alteraciones del vaso. ¿Por qué lo voy a tomar acá? Uno, las alteraciones del vaso, lo que les decía, son supremamente importantes para nosotros. Dos, las alteraciones del vaso tienen que ser reguladas a través de los alimentos. Porque si ustedes se dan cuenta, vimos las etiologías y la mayoría de etiologías que son dieta inadecuada dieta inadecuada dieta inadecuada emociones entonces hay que realmente hacer un manejo holístico sí y lo consideramos así no tanto de la parte emocional para esta esfera sí como de la parte alimentaria bueno muy bien este artículo es excelente eh, el doctor si no me equivoco mal eh, se llama Carlos pomarón es un médico eh, en Creo que es de Zaragoza, España, que publicó en la Revista Internacional de Acupuntura este artículo que les voy a mostrar. ¿Ok? Todo está referenciado y obviamente la, la referencia bibliográfica va al final. Entonces, miren, <coughs> vamos a repasar rápidamente causas comunes de deficiencia del yanxi de vaso. ¿Cuáles son las causas comunes de que un paciente tenga déficit de yanxi? Entonces, uno, vuelve y juega, nutrición basada en alimentos fríos y crudos, porque es que alimentos fríos y crudos tienen que ver con el. Eh, básicamente esto es una causa yin, ¿no? Entonces me afecta qué el yang. Sobre todo en personas con tendencia al frío, épocas de frío, vuelve y juega exceso de gin. Listo. Ex e ingesta excesiva de alimentos me afecta mucho la función del yang. ¿Por qué? Cuando yo estoy comiendo y como más de lo debido, lo que hace el vaso es que toda la energía que está usando para regular para hacer el proceso de transporte y transformación la usa para el exceso de alimento. Entonces así es que se me va agotando qué, básicamente la energía yan y la energía chi, ¿ok? Entonces por eso es una de las causas. Horarios irregulares y vamos a acuérdense entonces nosotros lo que decíamos de los horarios supremamente importantes, sí, para comer porque la energía del yan, pero la energía del vaso. Eh, tiene unos horarios importantes para el vaso y el estómago ingesta insuficiente o déficit de proteínas si sí, vamos a ver algunos alimentos y las características que hacen en este artículo inicio del trabajo posteriormente inmediato tras la ingesta claro porque yo agoto toda la energía chi en qué en el trabajo físico más no en mi digestión así de sencillo Emociones, obviamente exceso de actividad intelectual, el estrés, las alteraciones emocionales durante la ingesta de alimentos. Eh, uno tiene que aprender a comer en los momentos en que son y realmente estar presente. ¿Sí? A eso vamos con eh, esto que estamos hablando como causa común. Bueno, muy bien. Lo otro es la causa común de déficit de de estómago. Ahora hay dos síndromes importantísimos en esta esfera de la Tierra que quiero volver a retomar. Uno, los síndromes de insuficiencia de qué, de yani, de chides, de vaso, y el otro es el déficit de yin de estómago. Síndromes bastante comunes dentro de la esfera de la Tierra. Bueno, ¿cuáles son las causas comunes de déficit de jeans de estómago? Entonces, ingerir excesivos alimentos picantes, porque es que los alimentos picantes eh, qué características tienen? Básicamente yang, así de sencillo. Excesos dietarios, lo mismo. ¿sí? O sea, el yin del estómago no alcanza a compensar, ¿vale? Pero los alimentos de tipo yang me van a agotar más el yin de estómago, ¿listo? Emociones, frustración, preocupaciones, enfados, que todo eso me lleva a que esas emociones se conviertan en fuego y el fuego lo que hace es que consumir el yin de estómago y obviamente la estasis de chi. Bien. En general, ¿qué recomendaciones dietéticas está dando acá el doctor ¿sí? para mejorar estos dos síndromes que son tan comunes en nuestra sociedad? Y lo vamos a seguir. Entonces, yo que tengo, uno, disminuir ingesta de alimentos crudos, porque es que esto me agota más el yang, más el yin. Entonces, él nos dice: eh, ensaladas, sí, está bien, pero no tantas, frutas frías de la nevera, o sea, ustedes que saquen un alimento directamente de la nevera y para la boca disminuir harina refinada supremamente importante y ya vamos a ver que las harinas refinadas muchas veces me ocasionan qué humedad el trigo produce humedad y flema según los chinos hoy vemos que muchos de los alimentos ricos en trigo tienen gluten entonces pues idealmente evitarlos en lo que más probamos más por esto produce humedad y flema bueno eh, recomendar pues alimentos más que nada eh, integrales, ¿sí? no tanto refinado. Tenemos un problema hoy en día con el pan, por ejemplo. El pan es tan rico, es delicioso, pero el pan tiene un alto contenido, por ejemplo, de sodio, si ustedes no sabían, y obviamente pues es, 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 está refinado, ¿sí? que eso me, me puede afectar muchas cosas. Inclusive el, la sal en exceso, vamos a ver un poco más adelante, pero me, mucho, me afecta mucho la esfera del agua. Eh, bueno, recomendación pues obviamente disminuir grasas y productos lácteos. Hoy escuchaba algo muy curioso. Hoy llegaba un señor y le decía a sus compañeros, eh, estaba desayunando esta mañana eh, y le decía como, no, la leche es para los terneros. <laughs> y sí es verdad. Realmente la recomendación dentro de la medicina china. Y la medicina ayurveda, muchas de ellas, hoy en día es, dejemos un poco los lácteos, dejemos los lácteos al lado. No es que yo no puedo vivir sin los lácteos, sin la leche, ¿cómo se le ocurre doctor? No puedo hacer eso. Hagamos un trato con los pacientes, empezamos a disminuir los lácteos, ¿sí? Eh, porque esto me va a producir mucha humedad. Okay. Los lácteos son productores de humedad, excelente, digamos en alta ca cantidad. Entonces, idealmente bajémosle un poco a, a los lácteos. Lo recomendado, según el artículo, una unidad diaria, ¿no? Disminuir la bebida con las comidas, sobre todo las frías con gas carbónico y azucaradas. Y esto tiene que ver básicamente con la carga y acordémonos de algo bien importante. Eh, ¿Qué es lo que le gusta al vaso? El vaso le gusta más la sequedad, ¿no? pero odia más la humedad. Entonces, idealmente disminuir las bebidas con las comidas es importantísimo para ir a mejorando la función que tiene el vaso. ¿Ok? Eso es importante. Legumbres una vez a la semana, la recomendación que hace nuestro doctor acá. Eh, derivados de harinas refinadas, pues lo recomienda una vez al día. Sí? Eh, por ejemplo, la pasta. Sí? Idealmente consumir verduras, pues que no estén heladas. Y caldos calientes, porque acordémonos que el calor lo que proporciona es energía yang en el estómago. Y eso es lo que necesitamos para el vaso estómago también para que logre procesar absolutamente todos los alimentos. Fraccionar la comida diaria a 5. O sea, no es tanta la cantidad sino empezar a fraccionarlo. Y obviamente lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Acordémonos que el vaso estómago tiene básicamente pues, un ciclo energético. El ciclo energético es en la mañana, generalmente en las primeras horas de la mañana, 7 a 9. Eh, bueno, según el artículo que leí, pues 7 a 11 está bien. Entonces hablábamos, cuando veíamos esto que se llama humedad, entonces hablábamos de factores patógenos, importante, desayunar muy bien, como un rey, almorzar como un príncipe y por último entonces, eh, comer como si fuera un mendigo algo muy 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 liviano y lo importante es fraccionar las comidas diarias ¿para qué? para no sobrecargar esta esfera que es vaso estómago bueno dieta en la suficiencia de chillan de estómago esto es importante importantísimo la diferenciación que nos hace entonces miren. Ya vimos flema-humedad, ¿no? Ya vimos causas de flema, ya vemos causas de humedad. Entonces, ¿qué es importante? Si hay presencia de flema y humedad, entonces hay que descartar alimentos que produzcan pues, flema-humedad. Pues es lo lógico, ¿no? Y vamos a ver qué alimentos me producen flema-humedad. En caso de insuficiencia de CHI, adicionalmente, hay, además de evitar ese tipo de alimentos, recomendar alimentos que drenen la humedad o que drenen agua y que drenen y resuelvan la flema, ¿ok? Entonces, evitar qué principalmente evitar consumir fríos y frescos, ¿sí? aumentando alimentos neutros, templados y calientes. Si yo veo estos fríos y frescos, ¿tienen más naturaleza de qué tipo? gin. Yo lo veo así. No lo expresa en el artículo, pero yo lo veo así. Alimentos neutros, pues ni yin ni yang. Templados y calientes sí tienen un componente qué, más yang. Por eso pues si yo quiero mejorar la insuficiencia de estos dos, pues tengo que mejorar alimentos yang. y acordémonos que el chi, pues tiene una naturaleza de qué tipo, yang, ¿no? eso lo aclaramos en teoría básica. bueno, muy bien. dieta en la insuficiencia de yin de estómago. entonces, ya en la insuficiencia de yin de estómago, ¿qué es lo que yo pretendo? si yo tengo una insuficiencia de yin de estómago, pues voy a hacer todo lo contrario uno ordenar muy bien la dieta fraccionadita cenar pronto y prescindir alimentos que produzcan calor como picantes calientes especias dentro de la comida hindú por ejemplo pues hay mucho manejo de especias hay que tener un poco cuidado con eso entonces suprimimos qué alimentos calientes y restringiendo los templados los de característica qué tipo característica yang sí y recomendamos alimentos de tipo fresco y neutro porque re refrescan y humedecen, ¿no? Eso es importante. ¿Y a quién le gusta la humedad? Al estómago, así de sencillo, porque son alimentos, pues, ¿de qué tipo? Pues, de tipo gin. ¿Y qué tenemos? Insuficiencia de gin. Entonces voy a mejorarlo de esta manera. Bueno, y acá está realmente el cuadro tomado del doctor Pomarón. Sí, en su artículo que me pareció muy interesante. Vemos vegetales. Eh, yo tengo entonces eh, en este lado de la tabla. Voy a manejar como alimentos de qué tipo, alimentos de tipo yin. ¿sí? Y en este lado de la tabla voy a tener alimentos de qué tipo, alimentos de tipo yang. ¿Verdad? Entonces ahí está. Tenemos nuestro paciente, insuficiencia yin o insuficiencia yang o Y en base a eso vamos a recomendar algunos alimentos. Voy a dejarte la tabla realmente, igual para acá. Sí. Me interesa de pronto hacer algunas cosas eh, algunas, algunas cosas importantes. Por ejemplo, miren, por ejemplo, el trigo. El trigo es un alimento más fresco, sí, o sea, más de característica yin que agota el yang, por ejemplo. Y lo que me va a hacer es llevar a formación de humedad y flema. Eh, a ver, el arroz. El arroz integral es un arroz. Eh, que se maneja con la cáscara y es un alimento muy neutro realmente y vemos dentro de varias visiones cosmológicas como la macrobiótica que el arroz integral tiene una propiedad que es neutra eh, la macrobiótica pues es una visión cosmológica en la cual todo lo basamos en base a Yin y Yang inclusive los alimentos dentro de la dieta macrobiótica ellos tienen un alimento, una, una, una dieta bastante estricta eh, con respecto a esto y lo que hacen es, pues básicamente un equilibrio yin y yang dentro del plato de alimento que ellos consumen todos los días. Bueno, muy bien. Por acá entonces ¿qué tengo semillas, algunas semillas. Vamos a ver eh, lo mismo. Entonces fríos frescos, esto es yin, esto de acá, esto es un poco más yang, sí. Para que ustedes vayan mirando carnes, miren por ejemplo por este lado entonces yo tengo alimentos fríos, cangrejo, caracol púlpulo, eh, el salmón es un poco más neutro, ¿sí? más recomendado la trucha también, bueno dependiendo del síndrome acá podemos ir tomando algunas cositas que es importante dentro de la carne entonces a ver que consumimos en la cultura occidental bastante, el pollo por ejemplo, el cordero también sí que es un poco más templado un poco más yang, la ternera es más neutro eh, pato, cordero, cerdo es un poco más yin, listo eh, vamos a ver, por ejemplo, entonces, lácteos, eh, lo dividen en quesos, pero fíjate que los lácteos tienen un poco más de característica jean, ¿sí? en general. Eh, hay unos quesos que son un poco más neutros, pero en general son más características jean. ¿sí? Por ejemplo, el yogur, que es tan rico, es muy frío. ¿sí? La leche de vaca está también por el lado de jean, que me va a agotar el yan y por eso es que básicamente me va a producir humedad con el tiempo. Bueno, eh, el jengibre. Pero el jengibre fresco es un poco más neutro, el jengibre seco es un poco más caliente y se, se usa mucho, por ejemplo, dentro de la dietoterapia en este caso como alimento yang para mejorar, por ejemplo, alguna insuficiencia de yang, si de vaso mejora mucho esto, me interesa tenerlo ahí un poco eh, claro. El, el jengibre también se usa para mucha patología intestinal. Eh, cuando se coloca moxabustión sobre una lámina de jengibre a nivel abdominal, que mejora muchísimo también. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Tenemos las hierbas, tenemos las misceláneas, algunas cosas. La cerveza fría afecta al junk. ¿no? Ahí está el azúcar. El azúcar integral es un poco más yang, o sea, afecta más el gin. Si sí, el licor también, el alcohol como bebida caliente, pues me puede empezar a afectar mucho más el gin en ese caso también. Bueno, muy bien. ¿Qué produce humedad? Entonces, lo que les decía: comer productos lácteos, carne de cordero, cabra, cerdo, embutidos, cacahuates, jugos concentrados de tomate y naranja, el trigo y el pan. Esto, esto hay que evitarlo realmente. Levadura, la cerveza, el plátano, el azúcar, los pasteles, todas las grasas todo esto produce humedad. Entonces es importante tener en cuenta, ¿sí? dentro de nuestra cultura occidental, que consumimos bastante de esto. Bueno, ¿qué resuelve la humedad? Todos estos acá, todos estos... Eh, te voy a dejar la diapositiva, es bastante extenso, realmente la referencia bibliográfica hasta al final, pero acá hay bastantes cositas interesantes, el champiñón, el orégano, el ajo, el apio, el perejil, hay bastante cosa que puede resolver la humedad. Bueno, muy bien. Drenan el agua, que me ayuden a drenar todo ese exceso. ¿Sí? que a veces se produce por la insuficiencia de transporte y transformación del agua. Entonces, yo tengo todos estos de acá. Eh, bueno, hay, hay cosas que obviamente pues no conseguimos fácilmente. La rana, la rana, pues obviamente no, yo nunca he consumido rana. ¿sí? Eh, pero pues, según eh, ellos, según la, la, la revisión que hizo usted, doctor, pues ahí lo colocamos como alimento que drena el, el, el agua. Bueno, muy bien. ¿Y qué me resuelva la flema? Entonces, la piel de muchos, muchos alimentos que tenemos hoy en día, ¿no? Piel de naranja, limón, mandarina, piel de manzana, sí, como antioxidantes que son excelentes, el camarón. Lo que pasa es que el camarón tiene un problema a veces. Eh... El camarón, eh, algunos eh, animalitos de estos me pueden aumentar un poco más las grasas a nivel del cuerpo. Eh, la nuez también aumenta mucho la grasa en el cuerpo. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Pero bueno, en general, algas marinas, almejas, de atento, anillo. Fíjense en que realmente es bastante amplio, ¿no? Recomendaciones para mantener una buena función de vaso estómago. ¿Qué es importante? Uno, estar deleitados con la comida, disfrutar del momento, mejorar cada relación que tenemos con el alimento. Eso es importante. Hay un cardiólogo y eh, nos contaba el, este doctor en su artículo que el cardiólogo veía una buena función cardiovascular en el momento en que nosotros somos capaces de disfrutar ese momento. Que sea un momento presente, ¿no? Que sea un momento de relajación. Que estemos haciendo, cuando es comiendo, es comiendo, porque en nuestra cultura occidental comemos y caminamos, comemos y hacemos 10.000 cosas, pero que tengamos la oportunidad y el espacio, así sea un espacio corto, pero que sea nuestro espacio para básicamente comer. Evitar juicios sobre los alimentos, pues no hay nada de malo en querer comer alguna cosa que nos encante, ¿sí? Y no, uy, no, eso me cae, me cae mal, y evitar el juicio sobre el alimento y restringirnos muchas veces de muchas cosas, ¿no? Aceptar, pues, cada alimento que nos den con, 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 con alegría, porque que, porque, que, que esto se vuelva realmente una alegría. Masticar bien porque es que el estómago no tiene dientes, así de sencillo. Y reducir el trabajo de nuestros órganos de esta manera. La macrobiótica, como ciencia eh, y como visión cosmológica, promueve también el hecho de masticar cada bocado unas 30, no sé, o sea, realmente me lo estoy inventando, pero bastante, ¿no? Sí. Y es importantísimo para mejorar mucho la digestión y mejorar mucho el funcionamiento. No comer demasiado, ¿no? Eh, lo que les decía, comer demasiado lo que hace es, eh, causa mayor estancamiento, hace que la digestión sea un poco más lenta, ¿sí? Hace que yo tenga distensión abdominal y obviamente consecutivamente, pues, eh, agotamiento, ¿no? Entonces es importante eso, no agotar la energía del vaso, estómago, ¿sí? Cuando consumimos demasiado, consumir... Eh, no hasta llegar un repleto, muy lleno, no. ¿Ok? Listo. Si comer demasiado, pues se vuelve el hábito, entonces eso va a producir con el tiempo, pues humedad, calor en el vaso. Eso es importante que lo sepamos. ¿sí? Y inclusive puede ocasionar insuficiencias también. No inundar el vaso. Lo que les decía, el vaso gusta la sequedad y la humedad, entonces no tomar tanto líquido. Recomendado acá por este artículo. Un cafecito al final, un tecito, algo muy chiqui, ¿sí? Pero lo que recomienda es no combinar los alimentos con los líquidos. Eso es lo, lo, lo que recomendamos, porque recuerden que el vaso, pues odia la humedad. No enfriar el vaso, y como no enfriamos el vaso, evitando consecutivamente comidas frías o crudas, ¿sí? Eh, porque el proceso digestivo, pues necesita descalor. Y cenar de manera temprano, lo más temprano posible, básicamente por la hora de funcionamiento. Y adicionalmente no tenemos movimiento durante la noche. Nuestra cultura occidental y generalmente la latinoamericana lo que tiende es a consumir bastantes alimentos durante la noche. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso, porque... Una de las dietas importantes. Entonces recordemos: desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como mendigo. Y básicamente lo hacemos de esa manera porque durante la noche no tenemos actividad física ni e intelectual, ¿sí? Entonces todo ese alimento que tú estás comiendo, pues obviamente en la noche no se va a procesar y no se va a catabolizar y no se va a usar y eso me va a aumentar, pues básicamente, los problemas de obesidad. Listo, bueno, muy bien. Y ya por último, elegir alimentos con fuerza vital, según lo que nos describe entonces. ¿Cómo adquirimos alimentos con esa fuerza esencial vital que realmente nos alimente? Hoy en día es complicado. Y es complicado por varias razones. Uno, eh, estamos acostumbrados a tener un estilo de vida supremamente rápido en el cual... Yo consumo enlatados, consumo azúcares refinados, eh, cocino en el microondas y, y todo eso lo que hace básicamente es dañar la composición molecular. No hay que ser un sabio para saber que los hornos microondas con sus ondas lo que hacen es alterar la estructura molecular de los alimentos. Yo no creo que sea. Yo, por lo menos, prefiero no, no usar microondas. Eh, cuando voy a calentar, prefiero usar. Eh, una ollita o lo que sea, básicamente para calentarlo, ¿ok? Recomendado alimentos de temporada locales, en lo posible hoy en día es difícil, pero con una buena calidad biológica. Una buena calidad biológica es que no sean transgénicos en su mayoría, ¿no? Que no sean modificados genéticamente, sino que sean mucho más orgánicos. Bueno, muy bien. Y obviamente evitar los conservantes químicos, que pues eso nos va a traer problemas más adelante. Lo más probable y digamos que lo más acercado a tener Alimentos sin conservantes químicos, que es la idea de tener alimentos con fuerza vital que realmente nos nutran adecuadamente la función de vaso-estómago. Bueno, muy bien. Hemos terminado por fin. Yo sé que ha sido un poco extenso. Esta es la bibliografía. Realmente, eh, para mí es un gusto acompañarte en tu formación. Eh, sé que ha sido bastante extenso, pero mi objetivo es. Con esta cuarta parte es que tengamos claro los síndromes de tierra. Estos síndromes de insuficiencia, acceso, recomendaciones dietarias que son supremamente importantes para nosotros. Espero que hayas tenido claridad en esto. Eh, espero que lo hayas aprovechado, que te haya gustado realmente la presentación. Y nosotros... Pues vamos a seguir trabajando, por supuesto que sí, y nos vemos en una quinta parte de esto que se llama Diagnóstico en Medicina Tradicional China. Muchísimas gracias por tu atención, tú sabes que esto lo hacemos con muchísimo cariño y básicamente para que aprendas y consolides pues absolutamente todo. Así que nos vemos en la próxima eh, entrega de diagnóstico en medicina tradicional china. Si no te has inscrito, inscríbete por favor. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.